Eso fue un video que hice como parte de una obra que se llama 28 Days, 28 días, que se encuentra en YouTube. Y fue una serie de performances durante un mes de febrero. Todos los días hacía un performance en frente de la camarita del computador. Y lo que me llamó la atención fue que después de una semana de hacer una cantidad de experimentos de un minuto, en este que me tomé una pseudo siesta de un minuto, sabía exactamente qué era esa duración. Y aunque de pronto ustedes ahorita lo sintieron como mucho más largo, porque pues estamos en silencio dentro de un espacio bastante grande, nuestra percepción de lo que es un minuto es bastante acelerado. Entonces, esto es un poco el contexto de la conferencia de hoy. Para mí es un gran orgullo estar aquí. Salí de Colombia hace 15 años, vivo en Nueva York, y quiero agradecer a Felipe y a todos los organizadores del festival y a ustedes por venir y por permitirme compartirles mi obra. Espero mostrarles algunos de los proyectos dentro de este tema de la lentitud y la cotidianidad, todo alrededor de la imagen fotográfica y el video, y al final tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Si leyeron la descripción de la conferencia, de pronto saben qué significan estos números. El primero es la cantidad de tweets se publican todos los días en Twitter, y la segunda la cantidad de caracteres si multiplicamos esos tweets por 140. Este es el contexto en el que nos encontramos nosotros: una conectividad impresionante, una aceleración sin límite, y unas ganas de compartir y unas ganas de consumir bastante impresionante, que creo que están teniendo efectos pues muy positivos en cuanto a una globalización interesante, pero también negativos, que son esa es la parte que exploro yo en mi arte. Me interesa mucho cómo podemos tratar de desconectarnos de la serie, cómo podemos encontrar momentos más, conexiones más de fondo, que no sean simplemente superficiales, y cómo podemos también, como artistas y como diseñadores, crear experiencias profundas y a largo plazo, y no simplemente 140 caracteres que pasen a mí. En el 2007 tuve la oportunidad de viajar a Tokio. Esta es una foto tomada en la estación Shinagawa, es una estación de tren, y esta serie de fotos las tomé en la hora pico. Y me impresionó bastante la cantidad de gente que había, la densidad de la serie. Japón y Tokio en especial es conocido como una de las ciudades más aceleradas del mundo. La gente trabaja, hay unos índices de suicidio bastante grandes, y me encontré en esta estación de tren en la hora pico, y solo con una cámara fotográfica, sin poder tomar video y poder demostrar cuál fue esta experiencia. Entonces empecé a hacer unos experimentos simplemente en Photoshop de tratar de hacer esas acumulaciones temporales en un espacio. Y ahí empezó un proyecto dentro del cual se encuentran varias obras, donde me pregunto cuál es el tiempo de una ciudad, cómo es nuestra experiencia del tiempo, cómo la ciudad nos impone una relación temporal, una relación de si llegamos temprano, llegamos tarde, empezamos a tiempo, empezamos tarde, nos sentimos estresados o afanados. En Colombia me encanta el dicho de que del afán solo queda el cansancio, y todo esto es muy cierto. Entonces, me interesa mucho explorar eso a través de la fotografía y a través del video. Y en esta imagen, hasta este punto dentro de mi práctica artística, yo estaba trabajando mucho con instalaciones interactivas, estaba haciendo electrónica interactiva, haciendo pues una cantidad de obras con una tecnología bastante fuerte de programación y electrónica. Y decidí tomar esto como un momento de reflexión dentro de mi práctica y desacelerar un poco también las tecnologías que yo estaba usando. Entonces, con este pequeño experimento, me interesé mucho sobre ese pequeño instante entre la fotografía y el video. ¿Cuál es ese pequeño momento que percibimos o no, en el cual una imagen estática deja de ser estática y está en movimiento? ¿O cómo podemos ver
en esta fondo, en esa foto que se ve de fondo, que no es fotografía de un instante, no es un momento en pausa, sino que están muchos momentos colapsados digitalmente dentro de esa imagen que está ahí en la estación de tren. Y decidí volver eso que podemos hacer tan fácilmente en el espacio digital, volverlo material. Entonces desarrollé una técnica de impresión sobre transparencias y empecé a hacer unas cajas de luz, y estas pues tienen unas lamparitas detrás. Y la idea era construir unas imágenes tridimensionales que contuvieran tiempo más allá del instante o de la pausa. Entonces esta que están viendo aquí tiene 6 segundos y medio y son 13 fotos tomadas cada medio segundo. Y están pues básicamente mostrando un espacio público. Este es el Jardín Botánico en Brooklyn, en Nueva York, a través del tiempo. Esta es una estación de tren en Sao Paulo, unos instantes antes de que llegara el tren. Y este es uno de los aeropuertos de Nueva York, 2 segundos y medio, de simplemente yo sacar mi cámara y fotografiar lo que tenía enfrente en ese momento. Y dentro de ese contexto de cuál es el tiempo en la ciudad, he desarrollado dos proyectos que se llaman coreografías urbanas, donde me interesa mucho cómo el espacio público y cómo las ciudades están diseñadas, intencional o no, para hacernos caminar de alguna manera o hacernos quedarnos quietos o salir corriendo de algún lugar. Esta es una plaza en París que queda enfrente del Museo Contemporáneo Pompidou. Y en esta imagen, la imagen que están viendo es digital, removí digitalmente las personas que estaban sentadas en la plaza. Y aquí empieza una serie fotográfica de 12 fotos, donde veo el espacio público un poco como un escenario y las personas que lo atraviesan como los actores que están participando en una coreografía sin saber. Entonces aquí pues se presentan los actores. Y luego empiezo a crear unas ficciones, unos momentos que no existieron, unos colapsos de tiempo y espacio, donde no estoy clonando digitalmente el joven con el morral, pero lo estoy extrayendo de cada una de las fotos que tomé. Entonces estoy mostrándoles a ustedes y pues a las personas que ven la obra, cómo las personas se están moviendo dentro de la ciudad. Está la señora mayor con su bolsa plástica. La señora con el mercado, de golpe regresando a la casa. Las dos amigas que están sentadas en la plaza y se paran de pronto para ya irse a estudiar o a la casa. El señor con la maleta roja, este siempre es el personaje que la gente cree que la obra es un performance, que yo coreografié, pero es simplemente lo que sucede cuando uno investiga las ciudades y los contextos de uno a través de la cámara. Cuando uno fotografía lo cotidiano, deja de ser cotidiano y empieza a ser algo más allá y pues más interesante. Y luego en la serie empiezo a combinar estas trayectorias de las personas que estaban ahí. La serie termina con el colapso total de tiempo a través del espacio. Y esta es una obra que presenté precisamente aquí en el festival hace muchos años, entonces de pronto algunos ya la habían visto. Y la presento pues de esta manera. Entonces es fotografía, es video, es una conversación pues, que podemos tener más adelante, pero me interesa mucho, además la fotografía como medio, creo que tiene en este momento con Instagram especialmente y con todos los medios, con WhatsApp, con toda la cantidad de medios con los que estamos conectados, todos podemos tomar una foto, enviarla y compartirla. Entonces, ¿qué podemos hacer los artistas? ¿Qué podemos decir a través de la fotografía que todavía no estamos diciendo? Y eso ha sido un poco la inspiración con estos proyectos. En el 2010 usé la misma técnica explorando un espacio en Nueva York. Es un centro comercial y me interesaba mucho cómo esta pared de vidrio y las entradas y las puertas que dan vueltas son una interfase entre lo privado y lo público, entre la ciudad y lo comercial,
pero también cómo las puertas, porque giran, empiezan a generar unas trayectorias bastante interesantes que no se ven normalmente en otro espacio. Pues el proceso es bastante tedioso, hay muchas fotos de las cuales estoy extrayendo los personajes, y empiezo como a crear una relación con estas personas, la mujer ciega con su perro guía, personas que no conozco, son extrañas, pero empiezo como a crear unas ficciones como si las conociera. Y en esas mezclas me encanta encontrar esos momentos que no ocurrieron, la señora con el carrito no le pasó por encima, la señora con el perro guía, pero de pronto en algún otro momento de tiempo y espacio podía haber ocurrido. En estas dos cajas de luz quería empujar un poquito más en la idea de las capas y la idea de traer muchos más momentos temporales a un objeto, digamos, a una imagen estática. Entonces en estas, que también fueron fotografiadas enfrente de la placita ahí, enfrente del Pompidou, están las capas impresas sobre transparencia en la caja de luz, pero también está dentro una pantallita video donde hago unas pequeñas animaciones de ese pedacito de la plaza. Este es un detalle, y hay una cosa muy bonita ahí, simplemente con las características materiales de lo que estoy usando en las cajas de luz, que el momento que ocurrió, el primer momento que ocurrió se ve un poco borroso, pero no es que haya sido borrado de ninguna manera, sino simplemente que a través del acrílico lo ves mucho más borroso. Entonces también se empiezan a hacer unas referencias ahí entre los materiales digitales, con el fade out, por ejemplo, cuando jugamos con transparencias. Me ha llamado mucho la atención poder crear obras que sean un poco difíciles de mirar, que sean obras que puedas entender simplemente si le entregas tu propio tiempo y la atención a la obra como tal. Que si hay un espacio de exposición y alguien está pasando de afán y ven esta proyección, de pronto piensan que es una imagen estática, pero la persona que le da los 16 minutos que dura este video, ¿es solo un extracto? Pues en verdad tiene la experiencia de la obra como tal. Y eso también es un poco la aceleración, si ustedes van a un espacio de exposición, un espacio de arte, igual aquí con las obras, ¿qué tanto tiempo le entregamos al arte para saber o descubrir qué es lo que está tratando de decir el artista?
Como profesora de diseño he tenido una experiencia muy importante que ha tenido una influencia bastante grande en mi obra y tiene que ver un poco con este número. Este es el número de personas en el mundo que viven en pobreza, 3.000 millones de personas que ganan $2 o menos al día, que es, pues, es uno de los niveles que uno puede considerar, podríamos también tener una conversación sobre eso. Pero a partir de ese contexto, de un laboratorio de investigación que lidero allá en Nueva York, que se llama JEEP, y pues la traducción es, la idea es que estamos tratando de promover el desarrollo a través del empoderamiento del espíritu empresarial y el diseño. Y la manera en que lo hacemos es montar unas colaboraciones a corto o a largo plazo con grupos artesanos. Hemos trabajado en Guatemala y en Colombia. Y viajamos con grupos de estudiantes universitarios de las áreas de diseño, tanto diseño industrial, pero también diseños de estrategias, diseño de gerencia, diseño gráfico, diseño modas. También estudiantes del área de relaciones internacionales y que están comprometidos con la idea del desarrollo de comunidades. Y también estudiantes que sepan de gerencia. Y los estudiantes, cuando ya estamos en el proyecto, son los que lideran una serie de talleres, conversaciones y otro tipo de organizaciones. Esto es una reunión con una de las comunidades en la alcaldía, en un pueblito en Guatemala que se llama San Antonio Aguas Calientes. Pero a través de una cantidad de conversaciones, intercambios y talleres, tenemos dos metas. Por un lado, tratar de ayudarle a las artesanas a que puedan promover su espíritu empresarial a través de la venta de la artesanía. Y por otro lado, es poder generar como universidad unos contextos de aprendizaje bastante distintos a estar en un salón de clases en Nueva York. Que aprender sobre qué es el diseño allá es muy distinto estar allá en un salón que tenga los últimos equipos, etcétera, o estar trabajando en una comunidad rural como las que hemos visitado. Es uno de los talleres de diseño moda donde están aprendiendo a hacer patrones. Los estudiantes presentando sus propuestas de logotipo para la compañía artesanal. También hemos hecho talleres sobre cómo ser docentes, entonces para que las artesanas también den talleres, enseñen lo que ellas sepan. Es algo que me interesó mucho aquí en el proyecto que hicimos en Caldas con la Universidad Autónoma hace 2 años. Fue esta idea de nos encanta lo que hacen los artesanos, pero entonces, ¿por qué no lo incorporamos a la academia y a lo que estamos aprendiendo y enseñando aquí, especialmente en diseño? Y uno de los puntos y la razón por la cual les presento esto, uno de los momentos más importantes de los talleres han sido este taller que hacen los estudiantes alrededor de cómo le pones tu valor al tiempo y cómo es un día típico y cómo es la vida cotidiana de una persona, de nosotros, de ustedes, de los artesanos con los que trabajamos. Esta es Romelia, ella es artesana en San Lucas Tolimán, en Guatemala, y tiene 2 hijas y además es profesora de alfabetización, por eso tiene el tablero detrás de ella. Y cuando hicimos el ejercicio, esto fue lo que ella, pues ese es un día típico en la vida de Romelia. Entonces se levanta a las 5 de la mañana y no para hasta las 10 de la noche. Y lo que nos impresionó, y especialmente a los estudiantes, pues yo siendo colombiana tengo un poco más este contexto. Pero impresionó bastante que todos los momentos durante el día son cosas que ella tiene que hacer. Es simplemente encargarse de la necesidad, del momento, de la necesidad de ella o de su mamá o de sus hijas. Y en nuestro caso, nosotros tenemos un privilegio de poder escoger estar aquí en esta conferencia, por ejemplo, yo hablarme sobre mi obra, para mí es un privilegio. Y que si nos damos cuenta y podemos reflexionar sobre esos pequeños privilegios que tenemos durante el día, esos pequeños momentos donde decidimos si miro Facebook o hago una tarea o me veo con mi mamá o me voy a dormir o voy a trabajar, son momentos que podemos acumularlos para sentir una desaceleración total que de pronto sentimos en nuestro día a día. También como tecnóloga me interesó bastante la desconexión y
El referente espacio-temporal es muy distinto en comunidades rurales que no están conectadas de la manera en que nosotros estamos conectados, y hemos hecho pues una cantidad de talleres ahí. Y como artista, me interesa, claro, el tema como la artesanía como tal. Ese fue un video que grabé en Aguadas, aquí en Caldas. Y siempre le tengo que poner esa notica de que el video está en tiempo real, porque la mayoría de la gente cree que lo va a hacer en el... Y en todos los proyectos en los que hemos trabajado, la mayoría de los artesanos están trabajando con tejido, tejido de sombreros o telar de cintura o telares grandes. También trabajando en, esto es un telar, pero con chaquiras para hacer pulseras, esto fue en Guatemala. Y me interesé mucho cómo los diseños que hacen y las técnicas de tejido se relacionan con el pixel. Y tiene una relación con la tecnología bastante interesante. Son tecnologías análogas, son tecnologías bastante antiguas, pero igual hay unas conexiones ahí súper bonitas. Esta es una estudiante donde estaba tratando de mostrarle a las artesanas que ellas no tenían que ir al mercado, la foto anterior es el mercado, a comprar lo que vayan a diseñar, sino que pueden simplemente con materiales básicos, con una hoja cuadriculada y con colores, sacar sus propios diseños. El videito que les voy a mostrar es como un experimento que hice, como un GIF animado, usando esta técnica de tejido con las pulseras, donde tejí cada uno de los frames y luego lo monté en un videito.
por día, que es la distancia en la cual se desplaza este glaciar Perito Moreno en la Patagonia Argentina. Y 2 metros por día, imagínense ustedes despertarse y que el propósito del día sea moverse solo 2 metros. Creo que le entraría un desespero de lo lento que tendría que caminar uno o simplemente esperar todo el día y saltar los 2 metros. Pero cuando uno piensa en el mundo natural, la escala de 2 metros es bastante acelerada para un glaciar. Entonces lo espectacular del glaciar es cuando uno está ahí, ve pedazos de hielo caer. Pero por otro lado, es uno de los glaciares, uno de los pocos glaciares en el mundo que todavía están creciendo, porque la montaña le está dando igual cantidad de agua para apoyar ese desplazamiento de 2 metros. Entonces la pregunta que estaba considerando en este proyecto era si podemos todavía percibir el movimiento de la naturaleza, la velocidad a la que se mueve la naturaleza. Nuestro mundo se ha acelerado tanto con imágenes visuales tan aceleradas que cuando uno está en un parque, el parque se siente bastante quieto. Pero todos sabemos pues, que el mundo natural está siempre creciéndose o muriendo, siempre está moviéndose. Entonces, esa fue la última exposición individual que tuve en Nueva York, se llama Paisajes Lentos, y la exposición se generó alrededor de 2 videos. Uno es el video del glaciar, que ese punto donde cae el hielo es el único momento obvio en el video donde está en movimiento, pero que es el resto también el video. Y el otro es el video que ven ahí en el proyectado, que es el salar, uno de los salares al noroeste de Argentina. Y regresé un poco a mis raíces también como artista con estas dos obras y diseñé una instalación interactiva. Entonces había una camarita detectando el movimiento de las personas en el espacio y la única manera de ver el video era quedarte quieta y cualquier movimiento del cuerpo causaba una interrupción del video. También es un poco la metáfora de lo que estamos haciendo los humanos con el planeta y las interrupciones que estamos causando en los espacios ecológicos. Y aproveché también esta exposición para retomar una cantidad de técnicas, todo lo que les he mostrado hoy de estas capas digitales, las capas físicas, la misma técnica de colapso de tiempo y espacio, pero en este caso en una pista de esquí. Funciona muy bien en ese espacio para ver el cuerpo y cómo se mueve el cuerpo alrededor del espacio natural. Y cómo el espacio natural sirve como simplemente un escenario para los humanos que pasan de una manera bastante acelerada. Y esta que es la manifestación física del video con el que empezamos este segmento, que es un día nevado, cayó una tormenta de nieve grandísima en Nueva York. Y fui a un parque ahí cerca de mi casa a tomar estas fotos y videos. Y la desconexión que ocurre entre el espacio urbano y la vida de la ciudad dentro de los parques naturales es algo que me interesa bastante. Si es artificial o no, si es diseñado por el hombre o no, y cómo podemos nosotros también desconectarnos un poco de nuestra cotidianidad entrando a estos espacios naturales. Ya para terminar, les voy a poner este video que fue grabado en la Laguna de Cisga, a las afueras de Bogotá. Y este video creo que captura una cantidad de ideas que he estado desarrollando entre mi práctica y también tiene, para mí, es un poco como el paso a seguir. Entonces, vamos al video y después vamos a abrirlo para preguntas y comentarios.